Nunca antes había destruido una dosa así, realmente se pegó. La primera dosa es un desastre. ¡Chuck, corte, corte, corte! Rade es una cocinera muy aventurera. Así que trato de hacerlo un poco menos aventurero para las víctimas. No es mi día de dosa, pero aún así sabrá bien. Una dosa redonda de restaurante. Come y haz y súper. No está mal, aprendes rápido, ¿eh? Esta masa ha sido especialmente preparada por mí. ¿Quién se va a comer esto? Inevitablemente alguien que ya esté esclavizada, tendré que dárselo solo a ella. Porque nadie dice que sí. ¿Lo empaco en esto y se los doy? Se esclava de por vida. El ragi es el cereal que puedes consumir. Más amigable con las mujeres. Entonces el mijo es una solución para nuestra salud, para la salud del suelo y para asegurar que no haya hambrunas en el mundo, que nadie muera de hambre. Hagamos que suceda. Namaskara, este es el año del mijo. Bueno, hemos usado mijo desde nuestra niñez, pero ahora es importante que lo llevemos a toda la población, a todo el mundo, de alguna manera, porque esto es muy importante en términos de salud humana a gran escala, lo cual se ha vuelto un problema grave. Y las deficiencias nutricionales por consumo de un solo tipo de cereal y una pandemia diabética masiva que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en la India. Lo más importante es que el cultivo del mijo es mucho mejor para la regeneración del suelo que el cultivo de arroz y trigo, que se han vuelto los cereales de primera necesidad más consumidos en el mundo. El mijo hará una gran diferencia. No es un cultivo muy sediento, a diferencia del arroz y el trigo, y ambos se cultivan esencialmente en los deltas. Debieron haber permanecido así. Los arrozales solo crecían en las áreas de los deltas, donde naturalmente hay una cierta cantidad de agua estancada que la gente aprovechaba en pantanos y cosas así. Pero hoy en día regamos en exceso a las tierras para cultivarlo. Esto no solo consume agua, esto también destruye el suelo de muchas maneras diferentes. El consumo de mijo, tanto para la salud humana como para la salud del suelo, hará una diferencia fantástica. Mi hija Rade, que vive en Chennai, arroz nada más. Comas lo que comas, es idli de arroz, dosa de arroz, pongai de arroz, 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 arroz. Así es Chennai. Así que trato de cultivarla para que consuma algo de mijo. Y por supuesto, es una cocinera muy aventurera. Quiero decir que para quienes comen, es algo aventurado. Así que estoy tratando de hacerlo algo menos aventurado para las víctimas. Y ahora, esto es una dosa de ragi. El ragi, un cereal muy importante del subcontinente y en particular, ya sabes, cuando crecimos en Karnataka, en gran medida formaba parte del consumo diario en todas partes. Pero de alguna manera obtuvo la mala reputación de ser comida de pobres y no te da prestigio social. Pero te da salud, bienestar y nutrición. Debo decirles a todos ustedes, a las mujeres del mundo, que el ragi es el cereal más amigable con las mujeres que puedan consumir. Este mijo es fantástico para las mujeres. Tiene la mayor cantidad de calcio entre todos los cereales y también niveles muy altos de hierro, lo cual es un problema. Un problema es que en todas partes hay un nivel tal de anemia en todo el mundo, particularmente para la población de mujeres. También está el problema de la alta porosidad de los huesos en ciertas etapas de la vida de las mujeres. El ragi puede marcar una enorme diferencia en ambos casos. Así que la mayoría de la comida
a menos que solo comas con aplicaciones de comida, creo que la comida casera todavía la preparan las mujeres principalmente, y ellas deben adoptar estos cereales y asegurarse de que todos los coman. No es que no sea bueno para los hombres, es bueno para todos, pero digo que hay ventajas especiales para una mujer. Porque cierta falta de nutrientes en ciertas áreas de la alimentación ha sido un problema por el consumo de un único cereal. Y no todas las personas son capaces de mantener muy bien otros aspectos de los aspectos nutricionales. Para todos ellos, el ragi puede hacer una tremenda diferencia. Hoy en día, en la India, el gobierno ha acuñado esta palabra, que es algo maravilloso traído de la tradición, que se está volviendo a usar. Se le llama Sri Anna. Y aquí, en el centro de Isha Yoga, al menos 5 días a la semana, todas las personas consumen mijo. Y también estamos animando a los agricultores locales y a las organizaciones de productores agrícolas a producir mijo. Y el consumo también está aumentando poco a poco en todas partes a nuestro alrededor. Pero esto debe suceder en todo el país para una población saludable y en todo el mundo para una humanidad saludable. Espero que esta dosa... Normalmente, la primera dosa es un desastre. ¡Shock! ¡Corte, corte, corte, corte! El mijo tarda en cocinarse. Se cuece un poco más. Al menos en esta forma que el arroz. Pero hace mucho más. Es un cereal de liberación muy lenta, es decir, no habrá picos de azúcar por comer mijo. Libera parte de su glucosa muy, muy lentamente. Así que, en particular para quienes sufren de diabetes o cuya vida está amenazada por la diabetes, el ragi y también los otros mijos hacen un trabajo fantástico. Nada mal, aprendes rápido, Cuando viajábamos mucho en Karnataka, solíamos comer mucho ragi mude en el camino, pero ya no lo encuentras tanto. Y también solía ser muy suave y fácil de comer, pero ahora cuando encuentras ragi mude, en la mayoría de los lugares es como, no puedes comerlo. Entonces, ¿es una cuestión del cultivo o solo de la cocina? Ahora la gente ha perdido práctica cocinando. Ahora se han hecho algunas ollas, como una olla arrocera, y tienen una olla para ragi mude en la que lo puedes cocinar. Eso es lo que dicen, yo no he visto. Pero hacer ragi mude requiere un poco de esfuerzo y realmente como que amasarlo. Cuando se esté cocinando, tienes que amasarlo adecuadamente, si no, no quedará muy bien. Pero hoy, como ves, haré un ragi roti, que es muy sabroso y fácil de hacer en comparación con el mude. Pero el ragi mude es único en la forma en que se come. En general, solo en Karnataka la gente sabe cómo comerlo. En Tamil Nadu la gente lo mezcla como si fuera arroz y lo come. Pero en Karnataka lo hacemos en bolitas y lo mojamos en el curry y lo tragamos así, masticándolo un poco. Así que es una forma única de comerlo. Esa manera de comerlo es muy buena para los que trabajan en el campo porque el ragi, como dije antes, es un mijo de liberación lenta. Entonces, si lo comes así, simplemente sumergiéndolo en vegetales o algún otro curry que hayas preparado, la cosa es que, como no lo estuviste masticando, la liberación se vuelve aún más lenta. Entonces, si comes un ragi mude de almuerzo, un gran ragi mude de almuerzo, y pasas todo el día arando, trabajando en el campo 8 horas, te mantendrá sin que sientas hambre ni debilidad porque la liberación es muy lenta. Entonces, esto es algo a lo que han llegado sabiendo que si lo masticas, lo digerirás más rápido. Entonces, lo hacen de tal manera que se hacen bolitas y se traga así. Así que
la gente que tenía que trabajar a la intemperie, sin acceso a comida cuando le apeteciera. Estas son todas cosas que descubrieron mediante su propia observación. Bueno, esto es un roti de ragi. Necesitas un poco de hoja de plátano o también puedes hacerlo en papel encerado. Pero lo importante es tomar la harina de ragi, cocerla un poco al vapor como lo harías en... Lo puedes hacer incluso en un soporte para idli, solo cuécela un poco al vapor. Y luego puedes añadir cosas para darle sabor. En este hay cilantro. Si quieres le puedes poner cebolla, coco rallado, chiles picados en trocitos al gusto y claro, un poco de sal y ¡boom! Tienes un gran desayuno. O almuerzo, o cena, lo que quieras. Unas palabras de advertencia para todos los que están viendo esto. Esta masa ha sido especialmente preparada por mí, con un sabor increíble agregado. Entonces, unas palabras de precaución y advertencia. Si comes este ragi roti, puedes quedar esclavizado a mí de por vida. Así que solo te lo advierto de antemano. A menos que estés listo para eso, no te comas mi ragi roti. ¿Quién se va a comer esto? ¿Quién quiere volverse un esclavo? Nadie dice que sí, así que... Inevitablemente, una que ya está esclavizada, tendré que dárselo solo a ella, porque nadie dice que sí. Esto se acompaña con chutney rojo. Sé una esclava para toda la vida. Así que estos son los diferentes tipos de mijo que se cultivan en la región local. Ragi, same, sadje, baragu, kambu. Estos que estoy diciendo son todos nombres en tamil. En cada región tiene su propio nombre. Entonces, aquí hay un paquete con 6 tipos diferentes de mijo. Y si aún no sabes cómo cocinar y hacer todas estas cosas, simplemente lo puedes cocinar y comer como arroz o puedes hacer un chapati con eso. Pero hay otro paquete de lo que se llama sanjevini, que tiene 14 ingredientes diferentes de todos estos mijos, diversas legumbres y granos y también algunas nueces y cosas por el estilo. 14 ingredientes diferentes que lo convierten en una dieta completa por sí mismo. Esto se puede preparar en... Simplemente hiérvelo en agua y te lo puedes beber. O puedes hacerlo en roti y comértelo. O te lo puedes comer en muchas formas diferentes. Así que para quienes quieren algo prehecho, también está disponible eso. La idea de proveer esto es que tenemos que traer nuevamente el mijo al mundo a gran escala para su consumo masivo, si realmente queremos restaurar el suelo y también restaurar la salud humana de muchas maneras. Porque a medida que las naciones crecen y se vuelven prósperas, gastan cantidades increíbles de dinero en atención médica. No es así como debería ser, porque una vez que la nación se vuelve próspera, tiene opciones tanto de alimentación como de estilo de vida. Cuando puedes elegir la alimentación y el estilo de vida, por lo general no tienes por qué caer enfermo. Deberías encargarte de eso. Pero desafortunadamente, cuanto más prósperas se vuelven las naciones, más enfermas se ponen. Entonces, esta es una de las razones por las que estamos viendo cómo introducir el mijo en la dieta de todas las personas, y el interés fundamental es que el suelo debería estar saludable. La revitalización del suelo, la regeneración del suelo en el mundo podría progresar mucho si al menos del 50 al 60% de los cereales que consumimos se convierten en mijo. Y muy fácilmente, en todo tipo de condiciones climáticas y ambientes, podemos asegurarnos de que no haya tal cosa como hambruna en el mundo. Si realmente cultivamos mijo a gran escala y nos aseguramos de que cada región del mundo lo tenga, y si cambiamos un poco nuestros hábitos alimentarios, podremos asegurar que no se produzcan las dolorosas hambrunas
que vemos ocurrir repetidamente en todo el mundo. En estos momentos, la comida se cultiva en un solo lugar, pero la gente la está comiendo a 8.000 kilómetros de distancia. Así no es como debería ser. La comida básica debe cultivarse donde está la gente. Y el mijo es la respuesta a eso, porque en cualquier tipo de condiciones, de suelo y de condiciones atmosféricas o condiciones climáticas, puedes cultivar mijos. Con muy poca disponibilidad de agua, también puedes cultivar mijos. Entonces, el mijo es una solución para nuestra salud, para la salud del suelo y para asegurar que no haya hambrunas en el mundo y que nadie muera de hambre. Hagamos que suceda.